Bienvenidos al canal, vamos a preparar un delicioso jugo de manzana para toda la familia, así que vamos a comenzar. Retiramos la cáscara y por supuesto hay que comérsela, hay que aprovechar esa delicia de fibra que tiene y aporta la cáscara de la manzana y muchas vitaminas más. Retiramos las semillas, recuerda que puedes utilizar cualquier tipo de manzana, también la pera. Esto me cae buenísimo, ya que a mis hijos mayores no les gusta la manzana así. Así que haciéndole el juguito les fascina. Vamos a cocinar la manzana, en caso de que tú tengas para cocinarlas al vapor, buenísimo, puedes hacerlo. En mi caso lo haré de esta manera y queda perfecta. El tiempo de cocción dependerá de qué tan fresca sea tu manzana. Mientras la fruta esté más pasada, o sea muy madura, esta se cocinará muy rápido. Entonces acá estamos pinchando y quiere decir que ya está lista para sacar y dejar enfriar un poco. La verdad, yo no me puedo esperar hasta que la fruta enfríe, así que lo voy a hacer de una vez. Agrego toda mi manzana en la licuadora. Como tips, acá lo puedes licuar y dejarlo como una papilla o la típica compota. Agregaré el agua de la cocción y aproximadamente un litro de agua bien fría. Y aquí todo depende de cómo te guste el jugo, si te gusta espeso, liviano. A mí me encanta de esta manera y por supuesto cuando se enfríe quedará un poco más espeso. Espero que te haya encantado este video. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Este video lo he realizado con mucho cariño. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Por favor, si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.